Hola mis amigos, bienvenidos a este nuevo programa de Volando por TV. Hoy les vamos a mostrar al avión bimotor austríaco multipropósito Diamond DA-42. Lo tenemos acrobacia con un extra 330 LC. Y en el último bloque entrevistaremos a Carlos Marrero, periodista no especializado en aviación. Él nos dirá cómo se prepara para informar con propiedad sobre aviación. Todo esto y mucho más luego de la pausa. Los aviones monomotores más exitosos del mundo, ahora en Argentina. Cielo Sociedad Anónima. Representante exclusivo de Cirrus para Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Cielo. Aeropuerto de San Fernando. Nos encontramos con Diego Aristegui, un amigo de Volando por TV, que tenés una muy buena noticia, ya que conseguiste la representación de Diamond, una compañía que fabrica aeronaves austríaca. Bueno, en este momento nosotros hemos pensado en dos aviones direccionados a uno de instrucción, un avión de instrucción. Entendemos que hoy las Fuerzas Armadas necesitan un avión de instrucción, visto de que los actuales aviones de instrucción tienen o muchos años o ya tecnologías que no son las que están presentes hoy en el mundo y que especialmente no las que van a estar presentes en el futuro. Lo que necesitamos es entrenar pilotos que estén capacitados para volar con EFIS, que estén capacitados para volar con sistemas que los asistan en llevar adelante una aeronave en condiciones seguras, para que después puedan desarrollar su profesión tanto en el campo militar como eventualmente en el campo civil. Y hoy no encontrás un avión en el campo civil, por ejemplo, para decir que tenga lo que llaman en inglés los steam gogs, o sea, los aviones, los relojes, los instrumentos a vacío, ¿no es cierto? Eso ya se fue. Y además, por suerte, se fue con cosas nuevas, como por ejemplo los Garmin 1000, ¿no es cierto?, que te dan dentro de un solo panel, te dan no solamente tus instrumentos de navegación, te dan la capacidad que interfaceada con un piloto automático te permite hacer una aproximación casi 0-0 a una pista con... Yo volé hace 3 semanas en Austria, volé 2 aviones, el DA-42, un bimotor con motores, unos motores desarrollados por una firma llamada Austro Engines, que le pertenece a Diamond, y volé en una nevada. Era muy interesante, la visibilidad no era demasiado apta. Yo, digamos, estaba con un piloto de la fábrica, el piloto jefe de la fábrica, y el tipo, cuando se enteró que yo tenía un poco de experiencia, dijo, no, vuélele usted. Yo no pensé que estaba capacitado para hacerlo, pero sinceramente con el Garmin 1000 llegamos a la cabecera de la pista sin ninguna... Pero o sea, como un juego de chicos, decía, un juego de videojuego, con un avión extremadamente confiable, con un avión capacitado para volar en el hielo, en condiciones de hielo conocido, con excelentes performances tanto de vuelo como de consumo, como de capacidad de plataforma para usos dentro de lo que yo creo que se necesitarían hoy en Argentina, tal vez, para las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad. Es la nueva generación en aviones. ¿A qué estaría puntualmente llevado este avión a las Fuerzas de Seguridad? El DA-40, estamos hablando de un avión que se llama el DA-42 MPP, que quiere decir Multi-Purpose Platform. Eso significa que es un avión que es configurable para misiones de vigilancia, para misiones de búsqueda, para misiones de control de fronteras, para control de nuestro vastísimo mar argentino, para nuestros ríos, la asistencia a la... Este avión debería ser una plataforma que se integrase junto con los otros elementos, los helicópteros, los autos, los vehículos, digamos, dentro con sistemas de comunicaciones para digamos, controlar la piratería del asfalto, el control del tráfico, digamos, evitar accidentes. Eso se está usando, hoy los están usando en todo el mundo los DA-42 para eso. ¿Por qué? Porque los están usando porque es un avión que tiene un costo operativo muy bajo, que tiene un costo de compra muy, muy accesible, es decir, incomparable con otra plataforma similar, vale un tercio de lo que vale un helicóptero, y tiene capacidad de volar 9 horas y consume
consume 10 galones de JP1 por hora a un régimen de 65%. Los motores los desarrolló. El dueño de la compañía es un señor que realmente creo que tuve el gusto de conocerlo, un señor que se llama Dries, y él es un fanático, por decir mal nombre, pero digamos un hombre que, como yo, está apasionado por la aviación, y entonces dijo, no, yo quiero hacer algo que funcione. Entonces hizo un convenio con Daimler y desarrolló un motor que, te aseguro, nunca he visto una cosa similar, cero de vibraciones, lo aeronautizaron y tienen sistemas desarrollados por ellos junto con firmas de primer nivel, como por ejemplo Bosch, que es el que le desarrolló el sistema, un sistema, digamos, entre comillas, no lo es un sistema similar a un FADEC, que te controla junto en el comando, de acuerdo a la potencia, el paso de la hélice, etcétera, etcétera. Y una cantidad impresionante de parámetros que además te salen reflejados en el Garmin 1000, con lo cual, y el piloto automático y demás, el avión es fantástico. Y eso te permite usarlo como una plataforma para todas las otras cosas que yo te decía. ¿Cuántos tripulantes van a estar en este avión? Y seguramente hay un operador de todos los equipos. Cuando lo volás con, digamos, yo entiendo que es un avión que debería ser, lo vamos a presentar, lo estamos presentando, lo hemos hecho ya en algunos organismos y lo vamos a hacer en todos los organismos, digamos, que tienen que ver con la seguridad o con las Fuerzas Armadas, la configuración es 4 pasajeros, pero en realidad en una configuración de vigilancia de control de un partido de fútbol o de una masa o de lo que fuera, o de asistencia, como elemento de asistencia, la verdad que se necesita un piloto y un operador de los sistemas. Sí. Inclusive, si se quiere sofisticar, con el piloto solamente hoy en día es suficiente. Pero bueno, dos personas a bordo pueden cumplir tranquilamente esa misión. Háblame de la cámara, del equipo que tiene infrarrojo. Que quieras, desde un FLIR, o sea, lo que es esto, no quiero, digamos, un FLIR, webcam, infrarrojo, un sistema de control de marcación de blancos, sistemas de visión nocturna. Se puede marcar un blanco en visión nocturna y perseguir ese blanco, digamos, marcarlo para que las fuerzas de seguridad permitan controlar nuestras fronteras. Es decir, los problemas que sabemos que hoy en día lamentablemente tenemos y que con un elemento como este podríamos ayudar a asistir a que por lo menos se disminuyera, ¿no? ¿La cámara qué alcance tiene? Puede ver una persona a 9,5 kilómetros. La cara de una persona a 9,5 kilómetros. Lo interesante del avión es que está preparado además para que no tenga un reflejo de infrarrojo, digamos, o sea, los caños de escape se preparan en la versión especial del avión, de la misión especial, por arriba del motor y no tienen reflejo de visión infrarroja, o sea que no son visibles si alguien tuviese un equipo que pudiera identificarlo. Y a 1000 pies, digamos, el signo, la lectura, digamos, auditiva es 50 decibeles, prácticamente el ruido de un auto pasando, y a 4000 pies es cero. Con lo cual quiere decir que un avión a 4000 pies puede estar, digamos, trabajando en conjunto con todo un sistema de, me imagino hoy, estoy soñando, digamos, helicópteros de la policía, de cualquiera de los organismos, digamos, asistiéndolos en el trabajo que ellos tienen que hacer, ¿no es cierto? Que es proteger a la población. Digo, gracias por esta primicia de este bimotor para seguridad, que es maravilloso. Lo seguimos la próxima semana y también nos vas a hablar del monomotor. Encantadísimo en la vida. Hay mucho para decir. Creo que es un avión interesante, hay mucho para decir. Pausa y ya regresamos con muchísimo más Volando por TV.